¿Qué es el espacio? ¿Qué es en lo primero que pensamos cuando hablamos de espacio? ¿El espacio exterior? ¿El cielo nocturno y las estrellas? ¿El espacio que nunca alcanza en el celular? ¿El espacio que necesito para pasar entre las dos personas que entorpecen mi trayectoria hacia la puerta de salida en el colectivo? El espacio es todo eso y muchísimas cosas más. Nuestros protagonistas ya están en movimiento y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Esto es... Hay un espacio entre nosotros. Bienvenidos a un nuevo capítulo en mi canal. Hoy vamos a estar hablando... Hola, 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 amigos de Tomás. Bienvenidos a un nuevo capítulo en mi canal. Como les prometí el programa pasado, hoy vamos... Amigos, yo también estoy, me baño y en un toque estoy ahí. Las quiero. No pasa nada, vamos de vuelta. Sí, hola, 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 sí. Hola, 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 amigos, amigos de Tomás, bienvenidos a un nuevo capítulo en mi canal de YouTube. Como les prometí el programa pasado, hoy vamos a estar hablando de la bio... Lograron, siguen arruinando mi carrera y lo van a seguir haciendo por el resto de sus vidas. Es su propósito. Leo, amigo, querido, voy para allá, cuenten conmigo. Sigo con mi canal ahí, ¿sí? Perfecto, estamos yendo. Candy, ya están todos confirmados en camino, así que mete segunda que no llegamos más, sino. ¿Qué? ¿Me estás cargando? ¿Encima me apurás? Mirá esta calle de mierda, no hay espacio para nadie y encima está rota y no puedo... ¿Y viste la cantidad de is que usás cada vez que hablas? Tendríamos que hacer una vaquita y le ponemos un motor a esto, ¿no? Y ruedas. 4x4, claramente. Y no es la idea. A vos no te funcionan las piernas porque tenés todo en la cabeza. ¡Ay, qué bruta que sos! Tratame con un poco más de cariño. Ya presentamos a nuestros protagonistas. En esta serie vamos a hablar sobre el espacio. Pero hoy en particular vamos a hablar sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Internet, los celulares, las nubes, los servidores. Hemos avanzado tanto con esta tecnología
que hoy en día un ser humano promedio recibe billones de veces más información que un ser humano no de hace 200.000 años atrás o de hace 2.000 años atrás. Recibe billones de veces más información que un ser humano de hace algunas pocas décadas, digamos 30 o 40 años atrás. Hace poco un investigador hizo una cuenta muy interesante. Mostró que la cantidad de información que recibe cada ser humano a través de sus cinco sentidos, es de aproximadamente 40 gigabits por segundo. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Para que se den una idea, es la cantidad de información que con la tecnología de hoy ya podemos recibir cada uno de nosotros en nuestras casas. Es decir, hemos avanzado tanto que hoy en día podemos recibir tanta información como para que cada uno de nosotros viva en una realidad virtual completamente indistinguible, perceptualmente, de la realidad real. Uma confirmada. Tommy confirmado. Candy y Alvarito confirmados. ¡Listo! Los espero, voy preparando todo. Es. Extendelo todo, porfa. ¡Al fin! ¡Buenas! Pensé que se habían perdido o que habían pinchado. No saben el caos que es esta ciudad. Encima le mandamos WhatsApp, pero no le llegaron, no sé. ¡No! ¿Qué? No hay señal. ¿Cómo que no hay señal? ¡No, eso, no hay señal! Eso. Mejor. Así nos concentramos y terminamos antes y mejor el trabajo. ¿Cómo mejor? Vos me estás cargando a mí. ¿No entendiste que no hay señal? No hay. ¿Cuáles son los peligros de las TICs? Recién veíamos lo que le pasaba a un protagonista, por ejemplo. ¿Qué te parece? Las TICs son, en principio, una extensión de nuestras cogniciones. Hoy están siendo algo que extiende nuestro entendimiento y nuestra forma de percibir también. No solamente cuando estamos transitando en la ciudad, sino cuando estamos conectados e incluso cuando nos llegan notificaciones de cosas que no nos imaginábamos que estaban sucediendo. Claro. Entonces empieza a abordar todo lo que nos rodea. ¿Puede ser que sea también, por ejemplo, como una extensión de nuestra memoria, que entonces podamos en el futuro, quién sabe, pensar en algo y que automáticamente se entienda qué es lo que queremos preguntar y nos venga la respuesta a la cabeza también inalámbricamente? Sin dudas, está siendo un proceso en el que se adelanta la información. La tecnología empieza a anticiparse lo que nos interesa, lo que nos preocupa o cosas que empiezan a suceder de forma sincronizada entre distintas herramientas y distintas plataformas. Entonces, cada vez que hoy estamos conectados a una herramienta, a una tecnología, por detrás hay un montón de conexiones que hoy son invisibles, pero que empiezan a anticiparse lo que queremos hacer. Tiene su lado B, ¿no? Tiene este síntoma que es la adicción o la necesidad de estar siempre conectado, siempre informado, y eso nos genera una distracción de lo que nos sucede, tal vez, en el espacio real y conectándonos con personas que no están cerca nuestro y nos alejan de las personas que están al lado nuestro. Bueno, veamos cómo les está yendo entonces a los protagonistas de nuestra historia. No. No. Así no se puede hacer nada. No. Muerto. ¿Una rayita? No, insisto, así no podemos seguir. Pensemos qué vamos a hacer. Ya está, yo me rindo. Diego, viejo, acá no hay señal, ¿eh? No, acá nunca hay señal. Para tener señal hay que salir, apagar el celular, esperar unos 5 minutos, volver a prenderlo, recién ahí tenés señal. Y bueno, cuando entras lo perdés. Pero si tenemos que hacer todo eso cada vez que queremos ver, no sé, nuestras redes o una noticia, es un embole. ¿Qué, vamos a estar así todo el día sin señal? No, así no se puede. Aparte, vos sabés que yo necesito señal. Yo necesito estar conectado a mis redes, a mi canal de YouTube. Esto es como estar en el fin del mundo o peor, en el no mundo. Me parece que estás exagerando. Sí, pero... Me está faltando el aire. Me está faltando el aire, dice Tomás. ¿Puede ser que las TICs estén también cambiando nuestra concepción del espacio físico que nos rodea? Totalmente. Es algo que hace que nos estemos muy conectados con los dispositivos, pero empecemos a perder el hábito de caminar, salir a recorrer la ciudad, o incluso creer que estar conectados nos hace conocer múltiples espacios, pero aún estando quietos, con lo cual genera un conflicto que es el sedentarismo. En ese sentido, entonces, las TIC son un peligro porque nos pueden hacer muy sedentarios. Totalmente, pero así como todos los extremos son malos, estar quietos frente a la computadora todo el día, es igual de peligroso estar corriendo de forma extrema todo el día. Con lo cual es importante aprender cómo equilibrar la actividad física con el estado frente a las computadoras. El ejercicio físico tiene que hacerse en una realidad real y no en una realidad virtual.
Exacto. Necesitamos tener actividades con personas, en la ciudad, recorriendo la plaza, conociendo lo que es la vida, además de estar conectados y conocer esto que llamamos como las ventanas hacia otros mundos. Veamos entonces cómo siguen nuestros protagonistas y si Tomás recuperó un poco de su aire, bueno, o de su señal. Así que te falta el aire. A ver. No. Lo que te falta es señal, no aire, Tommy. Señal. Ya sé que me falta señal. Einstein, a todos nos falta señal, es obvio. Pero por la falta de señal me está faltando el aire. Es lógica, es química, es física, es biología, es... Listo. Y si nos conectamos, pero entre nosotros, yo puedo agarrar los celulares y esconderlos. Y los tenemos escondidos no porque les falta señal, porque nosotros queremos que estén escondidos. Escondidos para comunicarnos entre nosotros. Les cambio. Un pincel por un celular. No. ¡Ey! Agárralo. No está tan mal el cambio, ¿no? Arte por tecnología. Al menos por un ratito. Cristian, Leo parece rechazar la tecnología y quiere desconectarse a través del arte. ¿Pensás que es posible hoy en día estar desconectado del espacio virtual, alejarse del espacio virtual? Todas las generaciones siempre tuvieron rechazo a los medios y a las tecnologías, cuando apareció el cine, la fotografía, la radio y la televisión. Entonces, es algo característico de nosotros tener cierto rechazo hasta que encontramos cómo lo integramos de la forma sana en nuestras vidas. De hecho, Sócrates, el filósofo griego, nunca escribió nada porque pensaba que la tecnología y la escritura nos hacía más tontos, digamos, porque tercerizábamos nuestra memoria. Sí, hoy queremos lo mismo con los teléfonos celulares, claro. Pero en realidad es una manera de estar atentos de cómo lo usamos. Tiene más que ver con la estrategia que con el uso. Es un arma de doble filo, como toda gran herramienta, ¿verdad? Exactamente. Veamos entonces cómo nuestros protagonistas resuelven su conflicto. Muy bien, ahora que estamos con ropa de trabajo, podemos empezar. Esto es así. Nos conectamos con el acá, con el ahora, con este espacio entre nosotros y con el arte. A mí me gusta la idea, pero me gustaría compartirla. Muy bien, Tommy, para eso estamos, para compartirla. No, me gustaría compartirla en redes. Para influencer, la mitad de tus seguidores son familiares y la otra mitad somos nosotros. Maravilloso. Nos conectamos e hicimos arte. Maravilloso. Arte. Sin querer, los chicos se conectaron e hicieron arte. Cristian, ¿cómo se relaciona el espacio y el arte? El arte es vital para entender el mundo y por eso los artistas siempre estuvieron interesados en cómo se representa y cuál es la relación entre la sociedad y el territorio. Siempre fue importante para el arte visual, pero también para el arte sonoro y las esculturas, que son objetos que están formando parte del espacio. Claro. Entonces, esta idea de cómo se construye, cómo se lo representa y cómo se lo apropia, fue claramente interés para todos los artistas. ¿Y qué es el net art? El net art es un género de arte creado por y para Internet. Generado dentro de estas redes donde circulan datos, en donde transitan bases de datos en distintos países, distintas computadoras y servidores, pero surgió como la alternativa a esto que era
tal vez una tendencia de uniformizar información. Esto en la década del 90. Esto en la década del 90, y luego fue teniendo distintas tecnologías que fueron surgiendo. HTML o distintos lenguajes de programación que hicieron que el medio tenga distintos dispositivos y distintas lógicas. Audiovisuales, performáticas, escénicas. Entonces, el medio de Internet empezó a permanecer y vincularse con distintos artistas y medios. O sea, el net art fue, si se quiere, la semilla de un área creativa que hoy en día se expandió muchísimo. Totalmente. Y hoy lo que tenemos con la proliferación de aplicaciones es un montón de datos que los artistas utilizan. Entonces, todo lo que fue el net art hoy se transforma en arte basado en datos e incluso inteligencia artificial que utiliza esos datos. Con lo cual, esta semilla que tuvimos del net art hoy transformó toda la lógica del arte y de la tecnología. ¡Hola! Se fue otra vez. ¿Quién dijo net art? Puede ser una gran idea. Creo que fue Uma. Yo no dije nada. ¿Cuándo pasó esto? Cuando tenía que pasar. En el mundo real. ¿Se dan cuenta, chicos? Che, deberíamos firmar entre todos. Esto fue una co-creación de mucho esfuerzo. Años trabajando para este proyecto. Idas, vueltas, discusiones, muchas cosas. A las redes sociales les encanta exagerar. Tenemos que sacar una foto, subirla. Como la idea de NetArt, que no sé quién la dijo. Creo que Leo. No, yo no dije nada. Amigos, pintura, baile, música. Esto se está poniendo cada vez mejor, ¿eh? Espera. ¿Y si convertimos este espacio en un lugar en donde pueda venir quien quiera, expresar su arte y ver el de otros? No se puede acá. El lugar es muy chico. No hay señal. ¡Realidad virtual! Eso. Sos capa, Cande. Uma habla de realidad virtual. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Cristian, parece que ahora proliferan las realidades. Está la realidad virtual, la realidad aumentada. ¿Cuál es la diferencia entre estas diversas realidades? En la realidad virtual lo que estamos viendo es un entorno 360 generado de forma virtual, donde el sonido y lo que vemos está espacializado, con lo cual es como si estuviéramos en otro mundo, en otro lugar, totalmente virtual. Y la realidad aumentada lo que nos permite es ver lo que está frente a nuestros ojos, pero con una capa de información agregada, con lo cual hay distintas realidades que se superponen con gráficos en 3D, pero en relación con lo que tenemos en nuestro entorno. ¿Y esto tiene aplicaciones en educación? Totalmente. Los chicos están cada vez más contentos con tener estas herramientas porque están mucho más motivados. Son entornos lúdicos que a ellos les permite ser más creativos al mismo tiempo que aprenden. Entonces, en el ámbito educativo genera una herramienta muy eficaz para que los chicos estén más concentrados al mismo tiempo que aprenden. Además, hoy en día sabemos que la motivación es el elemento esencial en la educación, ¿no? Vincular creatividad con imaginación. Y si eso es más tecnología, aprendizaje, es ideal para los chicos. Bueno, volvamos entonces a la realidad de nuestros protagonistas. Yo leí bastante acerca de realidad aumentada. Y este trabajo es para ese tipo de realidad. La realidad que deberíamos usar ahora mismo. La verdad, no entiendo nada de lo que están hablando. Pero mi realidad es muy distinta a la de ustedes. Yo necesitaba hacer esto para una muestra anual de una escuela. Y para mí, este trabajo está terminado. Para mí, este trabajo recién empieza. Sí, hay que meterle música y compartirlo. Pero en un lugar donde haya señal. ¡Señal, señal! ¡Otra vez con la señal! Mirá lo que logramos. Sin señal, pero súper conectados. Es cierto, ¿eh? Debe ser una señal. Uma, ¿querés ir a buscar los lentes? Porque para mí esta realidad no alcanza. No es suficiente. Álvaro propone otro tipo de realidad. Cristian, ¿en qué medida las tecnologías de hoy modifican la percepción de la realidad en la cual vivimos? La modifican en todas las dimensiones, en lo espacial, en lo temporal, en la velocidad con la que percibimos también. La gran cantidad de información alrededor nuestro hace que nos influyan cosas que suceden en nuestra cuadra, en nuestro barrio, o cosas que pasan en otro país remoto. En este sentido, la tecnología cambia nuestra percepción de lo que es la distancia. Lo que es la distancia y lo que es la velocidad también, porque hoy tenemos que procesar gran cantidad de información en muy poco tiempo y es donde las tecnologías nos asisten. Y eso genera cambios de hábito en qué es lo que somos responsables a la hora de procesar nuestro día a día y qué delegamos en las aplicaciones o en la tecnología. Siendo la generación que está aprendiendo a convivir con esta tecnología tan disruptiva, ¿pensás que lo estamos haciendo bien? Lo vamos a saber en un par de generaciones. El desafío es inmenso y con muy poco tiempo para aprender qué es lo que sucede en nuestro contexto y cuál es nuestro rol. No solamente las grandes compañías o los gobiernos son los responsables de esto, también nosotros como usuarios y como creadores de tecnología.
Y entre esos usuarios y creadores de tecnología están nuestros protagonistas. Veamos cómo termina esta historia. ¿Y si me mareo? No te vas a marear, Leo, quedate tranquilo. Es técnicamente imposible que te marees o que te pase algo. ¿Quién me lo asegura? Yo te lo aseguro. Encima es re fácil, ahora te explico. ¿Me llego a caer con no esa cosa puesta? Leo. Mira, es re fácil. Cande, yo. ¿Puedo creer que nadie? Alvarito. Mira, abrís acá. Sí. ¿Ves la trabita? Bueno, ahí enganchás el celu. Y ya está. ¿Todos pudieron? Espérate, ¿eh? Sí, ahí lo volvés a meter. Pará, ansioso. ¿Pudieron? Sí. Sí. ¿Están listos? Listos. ¿A dónde quieren ir? Lejos. Bien lejos. Donde no haya límites. ¿Algún lugar para correr? O para volar. Mejor volar. Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos llegar a ser ni a dónde podemos llegar. La neurociencia moderna nos dice que nuestra percepción consciente de la realidad está sesgada por un montón de filtros cerebrales. En ese sentido, el espacio que nos rodea, que sentimos y habitamos, es un espacio virtual, una construcción atravesada por nuestra historia, nuestras creencias, nuestra educación, nuestra fe, nuestros anhelos. Todo espacio es virtual, aunque eso no significa que no sea real. Con la realidad aumentada y virtual, podemos usar nuestra imaginación al revés. Podemos habitar nuestras historias. Podemos atravesar el espejo como Alicia en El País de las Maravillas. Podemos romper la pantalla del televisor y entrar, habitarlo como alguna vez soñamos cuando éramos chicos. Podemos habitar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras historias. La realidad aumentada y virtual es una tecnología que avanza a pasos aceleradísimos y nos permite expandir nuestra creatividad. Se transforma en un campo de entrenamiento para nuestra mente y para nuestro espíritu.